¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a otra emisión de Un Mundo Alucinante, programa de libros y sobre libros de ABC TV. Estamos cambiando en la vida siempre. Tenemos que considerar que en un momento dado ya sabemos todo y hasta aquí hemos cambiado. ¿Cómo reaprender? ¿Cómo desaprender para volver a aprender? Hoy nos acompaña Sebastián Cacazo. Él es coach y es autor del libro sobre el cual vamos a hablar, Kaizen Coaching. ¿Cómo hacer un mundo diferente para nosotros mismos? Y comenzamos, como siempre, con las páginas que me emocionaron. Una obra maestra de nuestro querido maestro Alcibiades González del Valle. Yo, el coronavirus. Se llama así. Es un conjunto de cuentos, pequeñas obras de teatro y monólogos sobre este tiempo de cuarentena. Por ejemplo, el primer cuento habla del virus y se presenta: mi nombre es coronavirus. Los amigos me conocen como COVID-19. Y va hablando él y desafiándonos a nosotros que nos creíamos todopoderosos. En otro cuento, una pareja de matrimonios tiene que verse mucho más tiempo en la casa por la cuarentena. Y son desconocidos. Ya ni saben cómo hablar ellos dos. Otro cuento, el encierro, una mujer aparece escribiendo un texto y en la última parte, el último renglón, se sabe dónde está la mujer. Yo, el coronavirus, de Alcibiades González del Valle, emocionante para este tiempo, está en Ser mi libro. Si hay una película de suspenso psicológico que me impresionó, fue la obra, fíjense ustedes luego el nombre, La Isla Siniestra, de Martin Scorsese, del año 2010, basada en una novela de Denis Lehane. La cosa es así: en una isla hay una prisión, pero para dementes, para personas con un alto grado de desequilibrio mental que hayan cometido delitos. Una mujer que estaba en esa prisión hospital se escapó en la isla. Había que recuperarla. Entonces se envían a dos agentes del FBI. Y hasta ahí les cuento. Porque hay un giro en la novela y en la película que es impresionante, que tiene que ver con uno de los agentes del FBI. Suspenso psicológico de primer nivel, con un excelente Leonardo DiCaprio como uno de los protagonistas. Reitero, la película se llama La Isla Siniestra, de Martin Scorsese, 2010. La novela es de Denis Lehane. ¿Y se acuerdan ustedes que la semana pasada hablábamos nosotros de los niños ahora a quienes encuestamos? Bueno, hoy volvemos a preguntarle a los niños, pero no solo a los niños, a los adolescentes, que dicho sea de paso, hay que insistir, es allí cuando se crea el lector o la lectora, en la niñez y en la adolescencia. Vean esto. Soy Constanza Sánchez, tengo 7 años y mi recomendación es que lean Las Aventuras del Club de Tea. Ellas son 5 amigas ratonas que viajan alrededor del mundo y en cada país a donde viajan hay un misterio y ellas lo resuelven. Y gracias a eso podemos conocer las culturas y tradiciones de los países. Les voy a presentar este libro que contiene una variedad de cuentos de un autor no tan conocido en el mundo del terror, pero que es simplemente maravilloso. Sheridan Le Fanu. Él tenía la característica de manejar el mundo del terror en tramas bastante sutiles. No recurría a situaciones bastante grotescas, ni tampoco a otros tipos de escenas muy crudas para asustar ni mantener al lector simple. Yo le debo personalmente mucho a este libro en base a mis conocimientos, porque fue gracias a su lectura que pude ampliar mis conocimientos en base al terror psicológico y también seleccionar un título para mi último libro. Admiro mucho su gran capacidad narrativa. Y en uno de los cuentos que más me gustó fue El fantasma de la señora Crow, que es precisamente la señora que está encabezando en la cara la tapa. Es magníficamente espeluznante. Sebastián Cacazo tiene un libro, él es experto en coach, de cómo aplicar la filosofía japonesa a nuestra vida y a nuestras empresas. Y sobre todo vamos a aprender qué es el Kaizen Coaching. Enseguida con Sebastián Cacazo.
tiempos difíciles, pero no solamente en estos tiempos, ¿cómo cambiar para mejorar? ¿Cómo seguir avanzando? Hoy está con nosotros una persona clave para esto, que escribió un libro. Él está dedicado al coach. Él es Sebastián Cacazu, Kaizen Coaching. Acá ya está con nosotros Sebastián. ¿Cómo te va, Sebastián? Gracias por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es un honor muy grande poder estar aquí. Al contrario, yo subrayé tantas partes del libro y quiero comenzar con algunas preguntas directas en torno al libro. Me impresionó página 44. Los seres humanos pensamos que estamos concluidos y no nos damos cuenta que somos obras en curso. ¿Puedes explicarnos? Totalmente. Nosotros en coaching trabajamos mucho esta filosofía que habla mucho de el ser como posibilidad abierta, aunque restringida. ¿Sí? Todos tenemos nuestras limitaciones. Y hay últimamente una corriente muy New Age que habla de no hay cosas imposibles, todo se puede. Pero yo a las personas que dicen ese tipo de frases los invito a chuparse el codo, ¿no? Porque realmente sí hay cosas imposibles, pero tenemos que ser realistas. Hay muchas cosas que sí podemos hacer y centrarnos en nuestra posibilidad para empezar a generar a partir de ahí. Porque nadie es materia concluida en esta vida. Estamos aquí para aprender, para evolucionar, para mejorar constantemente. Y ahí entramos justamente en el título del libro. ¿Qué es exactamente, si le puedes explicar a la gente, cuando hablamos de Kaizen Coaching, de qué estamos hablando? Bueno, Kaizen es la filosofía japonesa de la mejora continua. Yo en mis inicios profesionales trabajé mucho sobre estas metodologías del management japonés, haciendo consultoría en empresas argentinas. Y lo que tiene el management japonés es que es muy simple y muy fácil de aplicar. Y en Argentina cuando empezábamos siempre se empieza con todo lo que tiene que ver con el programa de 5S, que son 5 palabras en japonés para trabajar el orden y la limpieza. Y obviamente, culturas diferentes, nos terminamos frustrando mucho, porque había pequeñas victorias, pero también grandes fracasos en eso, ¿no? Era cambiar toda una manera de pensar. Y acá en Latinoamérica estamos acostumbrados a pensar que el que hace la limpieza es alguien al que se le tiene que pagar, es alguien que tiene que cumplir solamente ese rol y esa función. En cambio, los japoneses saben que el principio de la calidad tiene que ver con ser ordenados, ser limpios, dejar cada cosa en su lugar. Por eso, cuando empecé a trabajar en eso, al principio fue muy frustrante, porque era tratar de enseñar, tratar de que se cambiaran las cosas que estaban haciendo. Y nos fue en algunos lugares bien, en varios bastante mal. Así que después empecé a pensar qué era lo que estaba fallando ahí. Y descubrí lo que es coaching, descubrí lo que es liderazgo, empezar a trabajar eso y trabajar con las personas. Y dije, bueno, si trabajamos con las personas puede ser que logremos trabajar estas metodologías. Que para vos es clave cambiar para mejorar, me decís, y también insistís mucho en el libro, desaprender lo que hemos aprendido. Totalmente, pues somos estos seres humanos que el 95% de las cosas que hacemos en el día las hacemos en automático, ¿sí? Y muchos son estos programas que tenemos instalados desde que somos chiquitos. Y cuando empecé a profundizar en el estudio de la mente y de qué hacen las personas, es claro que repetimos patrones, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tenemos estos programas instalados. ¿Y qué busca la mente? La mente busca ahorrar energía, la supervivencia. Y todos recordamos cuando empezamos a manejar, la primera vez que nos enseñaron a manejar un auto, sí, y más si era mecánico, que era apretar el embrague, sí, poner primera. Y seguramente siempre había al lado alguien que no era muy alentador, sino que te estaba gritando todo el tiempo. Pero las primeras veces de manejar eran estar conscientes todo el tiempo, ¿no? Y mirar el espejito, ver si puse bien primera, el auto que se paraba, volver y empezar. Y después, con la práctica, eso se va volviendo automático. De hecho, al mes todo el mundo maneja como si hubiera manejado toda la vida, ¿no? Así es. Con una mano afuera o con otra en el volante. Y eso se vuelve automático. Pero ¿qué pasa? Tenemos también muchas creencias, muchas conductas que no sabemos de dónde vienen, pero sí están automatizadas en nuestra mente y hacen que respondamos siempre de la misma manera y tengamos los mismos patrones. Por eso yo en Japón tuve la oportunidad de ir a Japón a estudiar, a hacer un posgrado sobre Kaizen y tuve una experiencia que fue maravillosa. Los japoneses para enseñar son muy como Karate Kid, ¿no? El señor Miyagi, que en un principio hay una teoría, después te llevan a la práctica, ¿sí? Y fuimos a empresas automovilísticas muy grandes, que obviamente ahí está todo, está como en el manual, ¿no? Está todo perfecto. Vos pasás por ahí y parece que fuera un hospital, pues, de lo limpio que está. Pero también fuimos a empresas más chicas, ¿no?
y una de estas empresas que era subsidiaria de la empresa grande, encontramos que era todo un desastre, que estaba sucio, que estaba desordenado, que la empresa que la persona que nos guiaba, que era la dueña, ¿sí?, nos estaba mintiendo prácticamente en la cara, ¿no? Y yo enojado, y le digo al profesor, le digo, estamos perdiendo el tiempo, pues para venir a ver este tipo de empresas, yo en Argentina, en Sudamérica, veo un montón. Y el profesor me dice, silencio y mañana conversamos de esto. Y al día siguiente, cuando tocaba la clase ya de ver qué habíamos visto en la práctica, me pregunta, bueno, vos que te estabas quejando, ¿no? Me dice, ¿por qué te quejas? Sí. Y yo le dije, bueno, por esto, porque estaba sucio, porque estaba desordenado, porque no vimos lo que vimos en teoría, no lo vimos en la práctica, tuvimos que viajar mucho tiempo, perdimos mucho tiempo. Y el profesor me dice algo que fue maravilloso y que valió toda mi estadía allá, que es esto para que ustedes vean, porque muchos de ustedes trabajan haciendo estas cosas en Argentina, en Paraguay, en Sudamérica. Esto para que vean que lo que les dicen en sus países, que solamente Kaizen se puede aplicar en Japón porque son japoneses, ¿sí?, es mentira. Claro. No depende de la cultura, depende del liderazgo. Ahí tocaste el tema. La locomotora. Vos hablas de un tipo de liderazgo que es de locomotora, pero de otro tipo de liderazgo. ¿Esto podés explicarnos? Totalmente. Yo en mi carrera profesional trabajé mucho en la fabricación de locomotoras en Argentina. Me enteré leyendo el libro. Sí, 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 sí. Teníamos una empresa que fabricaba, reacondicionaba locomotoras para vender en África y en Sudamérica. Y era el modelo de locomotora norteamericana. Pues la locomotora, en lo que nosotros conocemos de lo que son trenes y estas cosas, la locomotora es lo más importante. Claro. Sí, porque la locomotora va adelante, es la que empuja, es la que tiene la fuerza. Sí. Y depende de esta locomotora la velocidad máxima, ¿no? Y una locomotora máximo puede ir cargada entre 120 y 150 kilómetros por hora, máximo. En cambio, en Japón tiene el tren bala, el Shinkansen. ¿Sí? Y el tren bala tiene muchísimos años de existencia, no ha tenido nunca un accidente, ¿sí?, en toda su vida no ha tenido nunca un accidente, y puede ir a 520 kilómetros por hora. ¿Sí? Y uno se pregunta, ¿cómo hace, ¿no? Sí. Y el secreto está en este estilo de liderazgo, ¿no? Y nosotros en Occidente y en Latinoamérica tenemos un estilo de liderazgo que depende mucho de la locomotora. De la locomotora. Vos decís, este otro, ¿y cómo hace el tren bala? Y el tren bala, en vez de ser la locomotora el que empuje, ¿sí?, tiene motores en todos los vagones. Lo que hace que la fuerza conjunta de todos puedan ir mucho más rápido, pueda empujar una formación que es muy grande, pueda llegar a los 520 kilómetros por hora, y que el promedio anual de retrasos del tren bala es de 6 segundos. Promedio anual de retraso. Ese es el otro modelo de liderazgo que vos planteas. Entonces, modelo tren bala, que todos empujemos. Que todos empujemos. Y más en los tiempos que estamos viviendo ahora. ¿Sí? Porque lo que hemos encontrado trabajando con las empresas es clave de la confianza, la comunicación. Y lo que es Kaizen, lo que propone es un sistema de ideas de mejora, que en Japón se da un modelo que es bottom up, que es desde abajo hacia arriba. La misma gente que está abajo es la que propone las ideas de mejora. En Latinoamérica somos muy top down, ¿no? Exacto. Lo que dice el de arriba, sí, hacia abajo. Yo lo que propongo es un modelo intermedio, ¿sí? Trabajar con las gerencias, mandos medios, para trabajar con los de arriba en convencerlos de esta idea de mejora continua, pero trabajar con los de abajo también, porque ellos son los que saben cuáles que hay que mejorar, cuáles son las ideas de mejora. Y en estos tiempos nos hemos encontrado muchas empresas que, para salir de la crisis, han empezado a conversar con la gente a ver qué se les ocurría hacer, ¿sí? Y el otro día estaba hablando con un empresario y me decía, me sorprende la cantidad de ideas de mejora que tiró la gente en estos momentos. Es otro modelo de liderazgo. No es esperar todo de arriba abajo, sino que, como el tren bala japonés, tener diferentes motorcitos en las diferentes personas que van, por lo tanto, favoreciendo a la propia organización. Totalmente. Y ahí vos utilizaste, al comenzar casi el libro, una película que a mí me impresionó en su momento y que vos utilizaste para explicar esto que estás hablando. Acá se llamó Perdidos en Tokio, con Bill Murray y Scarlett Johansson. ¿Por qué te fijaste en esa película? Primero, porque era una película muy graciosa y encontraba en este modelo de traducción, ¿sí?, cómo hay cosas que se van perdiendo. Y yo creo que si le preguntamos a todo el mundo, a mí me toca mucho la experiencia de, no sé, me subo un taxi y me preguntan, ¿no?, ¿de dónde soy? Y digo japonés. Y me dice, los japoneses son respetuosos, son limpios, son pulcros. Y Japón tiene como una imagen
digamos, muy respetada en todo el mundo. Pero los japoneses son seres humanos también, ¿no? Y realmente han hecho una revolución a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Cuando Japón estaba destruido, prácticamente en la ruina, y se han sabido reconstruir a partir de empezar a aplicar estas metodologías de mejora continua, que ni siquiera son japonesas. ¿Sí? Ah, no son japonesas. El gran inventor de la mejora continua es Deming, ¿sí? Que Deming era un norteamericano que se dedicaba mucho a la estadística y al control de calidad en Estados Unidos. ¿Pero qué pasó? Segunda Guerra Mundial, Japón destruido, Estados Unidos muy bien, ¿sí? Y como les iba tan bien, no fomentaba mucho lo de la productividad y la calidad. ¿Sí? Al que le sobra, ¿sí? No se preocupa en eso. Y a Deming no le estaban prestando mucha atención en Estados Unidos. Lo llaman de Japón para dar algunas conferencias, ¿sí? Y Deming habla del control estadístico de calidad, de la calidad, de cómo ser más productivos y del modelo que él había generado. Y los japoneses, ¿sí? Participaron, los llamaron a todos los industriales para que participen, ¿sí? Tomaron nota, hicieron unos documentos que después se tradujeron en un poco el manifiesto de la calidad de Japón. Uh-huh. Y a partir de ahí empezaron a utilizar estos conceptos en mejorar la calidad. Porque Japón hasta en esa época, después de la guerra, los productos japoneses eran de muy mala calidad. Pasaba con lo mismo con los productos chinos de hace 15, 20 años atrás. Sí. La gente los compraba porque eran baratos, pero no sabía que no iban a durar. Y en esa época Japón estaba en esa situación, ¿sí? Entonces empiezan a utilizar estos conceptos, los perfeccionan un poco, trabajan todo lo que tiene que ver con orden y limpieza, y en muy pocos años logran despegar. ¿Por qué? Porque ofrecían productos de mejor calidad a menor costo. Claro. ¿Sí? Y ahí, obviamente, en un momento de globalización mundial y de empezar a trabajar una conectividad distinta. Vos insistís mucho en el libro y ahora también en la entrevista con la mejora continua o el cambio para mejorar. ¿Qué significa esto, te parece, para nosotros en América del Sur y en Paraguay en particular? Me parece que es un concepto que tenemos que empezar a entender y a trabajar todos juntos, ¿no? Un poco lo que decíamos antes de perdidos en la traducción. Sí. Mejora continua es la traducción de Kaizen, ¿sí? Y yo ahí en el libro lo que explico un poco es qué significan los ideogramas. Porque decimos mejora continua y suena como a nada, ¿no? O algo demasiado abstracto. Y en cambio, esta mejora continua o Kaizen lo que significa es el gran esfuerzo que nos lleva a cambiar, ¿sí? Porque cambiar significa un esfuerzo, y el sacrificio que tenemos que hacer, pero para el bien común. La mejora nunca es para uno mismo, ¿no? Voy a hacer mejora continua yo solo. Sí. Si no, vamos a hacer mejora continua en la empresa, pero tiene que ser en todos los ámbitos, de todas las personas, todo el tiempo, ¿sí? Para que esta mejora continua se realice definitivamente. Y en el momento que estamos, yo siempre digo, estamos como en un barco, ¿sí? Llamemos al país que es un barco, sí, o a la empresa un barco, y este barco hoy está lleno de agujeritos. Y cada uno tiene la misión de tapar un agujerito y empezar a pensar cómo podemos hacer para tapar los agujeros mejores, porque si no, el agua está entrando, ¿sí? Y necesitamos que no entre más el agua para poder llegar a destino. Y las características del coronavirus en particular lo que hablan es que si hay alguien que se distrae y empieza a dejar su agujerito, empieza a entrar agua por ahí, y por más que los 99 estemos haciendo el trabajo y uno no lo esté haciendo, y nos vamos a hundir todos, ¿no? Y lo que se requiere es una cultura colaborativa, donde pensemos en no solamente en mí mismo, sino en el vecino, en el que está al lado. Y eso Japón es bastante especialista, ¿no? En saber reconocer al otro, ¿sí? Y pensar más en conjunto. Porque lamentablemente en estos lugares todavía somos como muy individualistas, muy solidarios, obviamente, pero muy individualistas en ver cómo cada uno se salva, ¿sí? Y si cada uno está pensando en sí mismo, no podemos realmente salvarnos de esto, porque necesitamos pensar en el bien común. ¿Por qué cuesta tanto desaprender para aprender de nuevo? Porque tenemos estos programas instalados, ¿no? Y hay un biólogo que se llama Bruce Lipton, que él justamente dice... que realmente él ha hablado en su libro La biología de la creencia, que todas las enfermedades y todo lo que nos pasa en la vida es esto que está instalado y que se graba en la mente entre los 0 y 7 años. ¿Sí? Y plantea algunas técnicas para cambiarlo. Una es lo que yo trabajo como programación neurolingüística, que es desasociar las creencias, ¿sí? Para instalar creencias nuevas, borrar esta programación que tenemos para instalar una programación nueva. Y realmente, si lo queremos hacer conscientemente, y todos hemos realmente pensado hacer un cambio conscientemente, como por ejemplo ir al gimnasio o hacer una dieta, y que empezamos el primer día como entusiasmados, hacemos
muchísima gimnasia, al día siguiente nos duele todo. Sí. Y ahí dejamos porque el dolor nos impide seguir. Y lo que busca la mente es ahorrar energía, supervivencia. Por eso una dieta tampoco funciona desde el punto de vista consciente, ¿sí? Salvo que uno pueda cambiar el observador y el para qué está haciendo lo que está haciendo. Pero si no encuentra un para qué fuerte, siempre vamos a volver a lo mismo. Y es cómo empezar a cambiar eso, empezar a cambiar la óptica para cambiar, ¿sí?, lo que estamos haciendo. Y si cambiamos lo que hacemos, cambian los resultados. Y si cambian los resultados, cambia el destino de nuestra vida, ¿no? Y queda una pregunta final. ¿Cuáles son los principales obstáculos, te parece a vos, para ese iniciar el cambio, para mejorar el cambio continuo? ¿Cuáles son nuestros principales obstáculos? Obstáculos hay muchos. El primero es no saber qué es lo que queremos, ¿sí? O no poder ser lo suficientemente específicos en eso. Pues felices queremos ser todos. Ahora, ¿qué significa felicidad? ¿Sí? Y para cada uno va a significar algo distinto. Yo estoy trabajando ahora mucho lo que es el bienestar organizacional, ¿sí? Y definir cuáles son las pautas del bienestar organizacional y empezar a trabajar eso para realmente poder entregar acciones que permitan lograr los resultados que queremos. Pero si nos cerramos en que cada uno tiene la razón y nos cerramos en que el otro lo que opine no tiene que ver conmigo, ¿sí?, y empezar a trabajar en equipo. Y cuando digo trabajar en equipo es empezar a escucharnos como primera base, ¿no? Porque lo que pasa hoy es, y más en este momento tan particular, el liderazgo está cambiando, no existe más un líder, ¿sí?, y todos lo seguimos por detrás, sino que hoy se habla de la conspiración, ¿sí?, donde participamos todos con nuestra voz, con nuestro voto, con nuestra manera de liderar, con nuestro estilo, con lo que sabemos, y ahí podemos realmente hacer equipos que puedan lograr resultados diferentes. Pues si seguimos esperando que el líder nos diga qué es lo que tenemos que hacer en un mundo tan cambiante, si el líder no tiene todas las respuestas, ¿sí?, o por lo menos la autoridad no tiene todas las respuestas. Sí, lo que tenemos que hacer es cómo cada uno puede tener una voz en esto, ser escuchado, poder entender al otro como un legítimo otro. Maturana habla de amorosidad en estos conceptos, ¿no? Es decir, bueno, el otro es un legítimo otro. Y a veces no nos damos cuenta, pero no legitimamos al otro y tenemos la mente tan cerrada que no podemos abrir la mente para escuchar que el otro tiene algo para enseñarme. Y yo trabajo siempre esto de que somos todos como maestros, ¿sí?, pero a su vez aprendices. Y el que se cree que es un maestro y sabe todo, realmente dejó de ser un aprendiz y dejó de aprender. Y para hacerlo mejora continua, lo primero que tenemos que hacer es estar abiertos al aprendizaje. Excelente, muchísimas gracias, Sebastián, ha sido un placer inmenso tener esta voz. Este libro está en venta en Paraguay. En Libros para Todos de Editorial Goya, así que los que quieran pueden pedir ahí. Gracias, muy amable. Muchísimas gracias. Volvemos en instantes. Y seguimos con nuestro sondeo a niños y adolescentes. ¿Qué leen? ¿Qué les da placer cuando leen? Acá está la respuesta de ellos. Soy Juliana Rivera y el libro que recomiendo hoy es Comer, Rezar, Amar. Este libro me gusta porque trata acerca de una mujer que pasó por diferentes situaciones en su vida, en diferentes crisis emocionales y espirituales, y ella emprende un viaje para volver a encontrarse consigo misma. Y por eso me gusta este libro, porque es algo por lo que todas las mujeres pasamos y te ayuda completamente en todos los sentidos. Y es muy bueno este libro. Hola, mi nombre es Ian René, tengo 11 años y el libro que estoy leyendo es Un monstruo viene a verme. La razón de por qué lo leo es porque me gusta mucho su historia y es muy atrapante. ¿De qué se trata la historia? Es de un niño que conoce a un monstruo que es un árbol. Y el monstruo le está contando otras historias para que así pueda aprender a lidiar con la muerte de su madre. Si hay un autor del siglo XX que nos mostró unos mundos oscuros y angustiosos que reflejan muy bien al ser humano, es el checo de origen judío Franz Kafka. Hoy les voy a hablar de El Castillo, una de sus obras maestras. Les recuerdo que Kafka muere sin que esta obra se publique. Se publicó recién en 1926, la obra es de 1922. Trata de lo siguiente: un agrimensor es contratado por las autoridades de un misterioso castillo
y llega al pueblo y tiene que presentarse a las autoridades del castillo. Pero, ¿realmente le contrataron? ¿Realmente él sabe a dónde se va? Se siente perdido. Y es más, en un momento dado, Kafka relata que a medida que él va acercándose al castillo, el castillo se va alejando. Trata de la alienación, de la angustia de la persona, de la frustración que tenemos en determinados momentos, de la existencia, de no saber realmente qué hay más allá de un extraño poder. El castillo, de Franz Kafka, una obra maestra sobre la angustia en el siglo XX. Y en Literato van a encontrar este libro que les va a interesar mucho, La Red Alice, de Kate Quinn. En 1915, una red de valiosas espías dejó un legado de gloria y sacrificio, pero también de traición. 30 años después ha llegado la hora de la verdad. ¿Qué hubo detrás de ese grupo de espías? Heroísmo, amor, suspenso. Esta novela está inspirada en un episodio histórico real de una red de mujeres espías que salvó a más de 1000 soldados de la muerte. La Red Alice, de Kate Quinn, está en Literato. Y ahora, La Revolución en Bicicleta, de Membo Giardinelli, argentino. Ya es un clásico, directamente nos atañe a los paraguayos. Narra una historia real, reconstruye la época de la Guerra Civil de 1947. Se convirtió en libro de referencia porque ustedes van a encontrar allí ternura y humor. En algún momento, Bartolo, el protagonista de La Revolución en Bicicleta, que nos retrata muy bien a los paraguayos, dice: la revolución siempre renace. La Revolución en Bicicleta, de Membo Giardinelli, ¿dónde está? En Servilibro, en la Plaza Uruguaya. Y me queda lo que nos decía Sebastián Cacazu, nuestro entrevistado de esta emisión. Tenemos que cambiar continuamente, no por el cambio mismo, sino para mejorar. Y tenemos que saber, por lo tanto, estar permanentemente flexibles para aprender siempre algo nuevo. Nos vemos en la próxima emisión de Un Mundo Alucinante.